En la que ellos tienen que desarrollar un medio propio. Durante esa es anual, durante el primer semestre han hecho todo lo que es lo relativo al plan de empresa, la identidad corporativa, poner en marcha la página web y ahora desbrozarla de contenido y hacer una versión papel, llevándose lo más interesante de la web a la versión papel. Vale, pues vamos allá. Ahí, el curso. ¿Tienes el cursor? Pilar, que aquí el compañero tiene un cursor para que vayas pasando. Vale. ¿Necesitas ir pasando? Sí. Ya, pues. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. El curso, ¿no? Es verdad, porque tienes que andar ahí. Me puedo quitar la... Cuando... ¿Ya? ¿Sí? ¿Se oye? Buenos días a todos y buenos días a todas. Bienvenidos y bienvenidas al aula de Azabares de la Universidad Miguel Hernández. Una jornada más. Estamos aquí en el ciclo Periodistas y el Mediterráneo. En este espacio de reflexión, de conocimiento, en el que hoy contamos con la invitada de lujo Pilar Bernal, periodista de Telecinco y también vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Y saludamos también a Sonia Marcos, periodista colaboradora de la Casa del Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias, María José. Es un placer de nuevo estar aquí en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en este estupendo edificio Azabares, que acoge el grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche y, como no, un gustazo colaborar en este ciclo, la puesta en marcha de este ciclo Periodistas y el Mediterráneo desde Casa Mediterráneo. Hoy tenemos, como no, un lujo de invitada. Hoy tenemos a Pilar Bernal. Ella va a estar aquí con nosotros a lo largo de la siguiente hora comentando aspectos del periodismo de hoy, aspectos de la situación internacional, y desde luego que para todos y todas los alumnos y alumnas que están aquí hoy con nosotros va a ser una gran oportunidad de conocer el día a día de la profesión periodística y en el momento en que nos encontramos hoy en día en este turbulento comienzo del siglo XXI. Para que conozcáis todos y todas un poquito más a Pilar, os comentaré que ella, como bien ha dicho María José, ella es reportera del área internacional en Informativos Telecinco y también en News, el diario digital de Mediaset. Es profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Pilar estudió periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y también en la ciudad francesa de Angers, completando su formación académica con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. A continuación, se incorporó a los servicios informativos de Telecinco, donde en los últimos 20 años ha cubierto e informado sobre diferentes acontecimientos acaecidos en los 5 continentes, desde Corea del Norte a Irak, pasando por México. Desde 2019 es además analista en el diario digital News. Entre otros acontecimientos, Pilar ha informado sobre distintas cumbres de la Unión Europea, iberoamericanas, la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, la crisis nuclear en Irán en 2006 y también el despliegue de las tropas españolas en la guerra del Líbano de ese mismo año. En 2007 formó parte del primer equipo periodístico español en recorrer Corea del Norte, invitados por el régimen de Pyongyang, a raíz de la crisis nuclear desatada, para después pasar a cubrir la guerra de Irak con tropas de Estados Unidos en Bagdad y Taiji y la guerra de Afganistán,
en un seguimiento a las tropas españolas desplegadas en misión en la zona. Desde luego que fue un año intenso, Pilar. Nos contarás cómo hiciste todo eso en un año, pasando de Corea del Norte a Afganistán, a Irak, en fin. Como veis, el reporterismo y en televisión es muy intenso y Pilar da buena fe de ello. A lo largo de los siguientes años ha cubierto diferentes acontecimientos tanto en Iberoamérica como en Oriente Medio. Hablamos de las elecciones en Venezuela de 2006 y también reportajes que llevó a cabo con la guerrilla de las FARC en Colombia, en Medellín en concreto. También le dio tiempo a hacer una cobertura en Albania y Kosovo sobre las mafias albano-kosovares en 2008 y de allí pasar rápidamente a Estados Unidos a cubrir el triunfo de Barack Obama, el histórico triunfo de Barack Obama en las elecciones de 2008. Volvió otra vez sin abandonar, digamos, el continente americano, cubrió el narcotráfico en México en 2010, con reportajes en Ciudad Juárez, en Michoacán, en Acapulco y también en México DF, y la liberación de los mineros chilenos, si os acordáis, de la mina de San José de Atacama, fue un increíble acontecimiento muy mediático en 2010. De allí rápidamente se vuelve otra vez al Mediterráneo porque le da tiempo a cubrir las primaveras árabes en Túnez en 2011, donde arrancaría toda la revolución del mundo islámico que ha cambiado tan determinadamente el orden mundial en esta zona del planeta, en el Mediterráneo. Más acontecimientos. La crisis económica social en Grecia en 2012, la cobertura electoral de Venezuela también en ese mismo año, la malaria en África, cómo no, el ascenso de la ultraderecha en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y los atentados de Charlie Hebdo en Francia en 2015, en enero. Yihadismo, cómo no, no podía quedar de lado, sobre todo cerca de nosotros, en Ceuta y Melilla en 2015, los atentados de Túnez el mismo año y crisis humanitarias en grandes acontecimientos ya no del hombre sino de la naturaleza, como fue el terremoto de Nepal de 2015. Seguimos hablando de acontecimientos que ha cubierto Pilar a lo largo de esta última década, como ha sido los atentados de París, de Bruselas, de Estambul y de Londres de 2015 a 2017, las elecciones en Francia y Holanda ese mismo año, el terremoto de México de 2017, el conflicto en Venezuela 19 y las protestas en Irak en 2019 también. Recordemos hace escasos meses cómo las crisis migratorias emigraban hacia el norte, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y allí también estuvo Pilar cubriendo estos acontecimientos. Fruto de todo este bagaje profesional, Pilar recibió en 2016 el premio de defensa del Ministerio por el reportaje Los Nuestros en Acción, sobre las misiones internacionales de las tropas españolas, desde que se han puesto en marcha, 60 en total, desde hace ya 30 años. Buenos días, Pilar. Desde luego que es un lujo tenerte hoy aquí en este aula, el aula de Rosa Montero, en el edificio Azabares, para que a lo largo de la siguiente hora nos puedas hablar de periodismo, de tu visión, de tu experiencia, y a los alumnos y a las alumnas que están hoy aquí con nosotros, desde luego que pueda servir esta lección magistral. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Este relato tan pormenorizado que ha hecho de mi vida solo me hace parecer muy vieja, o sea, porque he hecho muchas cosas, he recorrido muchos países y eso significa que tengo ya unos cuantos añitos y que hace falta savia nueva, jóvenes, entusiastas, con ganas de ir al mundo a contar historias. Jóvenes como vosotros, que os estáis preparando y entrenando ahora para hacer ese relevo generacional a los que ya llevamos unos cuantos años en esto. Se me oye bien, ¿verdad? No, bien. Es que te veo un micro, como trabajo en Telecinco, me voy a cogerlo de inmediato. Como periodista, os diré que estoy feliz de estar aquí con vosotros, que doy las gracias a la Universidad Miguel Hernández y a Casa del Mediterráneo por invitarme. Estoy feliz, pero estaría más feliz en Ucrania. ¿Qué queréis que os diga? Nos tira
nos tira, los periodistas internacionales nos tiran las noticias, nos tira el breaking news, nos tira esa adrenalina que te anima y que te impulsa a estar donde pasan cosas. Porque nuestro trabajo no es otro que responder a una pregunta: ¿qué pasa en el mundo? Eso hacemos los periodistas de Internacional, responder a esa pregunta: ¿qué pasa en el mundo? Tratar de comprenderlo, cuando a veces es muy complejo, muy difícil, y después explicarlo a nuestras audiencias, a los espectadores, a los lectores, a los que escuchan, y transmitirlo con la mayor credibilidad y la mayor fiabilidad posible. Os he dicho que soy muy mayor porque llevo 20 años trabajando en la tele, pero al mismo tiempo me parece que fue antes de ayer cuando estaba ahí sentada en una clase como esta, en unas sillas muy parecidas a esta, escuchando a estos profesionales que venían a la universidad a contarnos qué era eso del periodismo, ¿no? Y no me resulta ni tan ajeno ni tan remoto estar ahí, o sea, hace mucho, pero en realidad lo tengo muy fresco, lo tengo muy, muy reciente. Cuando uno es periodista necesita ponerse en el lugar del otro, por eso, o sea, yo siempre intento ponerme en el lugar de mi audiencia, que hoy sois vosotros. Hoy llevo tacones, ¿veis? Unas botas así muy elegantes que me hacen más alta, pero en los viajes, cuando estás recorriendo el mundo, llevo unas botas más de montaña, y lo del periodismo va mucho de ponerse en los zapatos, los tacones o en las botas manchadas de barro del otro, en las botas de la persona que estamos entrevistando, de las víctimas a las que nos tenemos que acercar para contar sus historias. El periodismo internacional va mucho de empatía, de comprender, y eso, o sea, sí que lo tenéis, lo que tenéis que tener muy claro, de escuchar más que de hablar. Y yo por eso hoy os pido que me escuchéis. Me toca a mí ser la que os cuente cómo es esto del periodismo o del periodismo en zona de conflicto. Supongo que estos días os estaréis inquietos, estaréis mirando las noticias con lo que está pasando dónde. ¿Y qué, cómo os sentís? ¿Cómo os ha hecho sentir? Mal. ¿Mal? Sí, inseguros. Inseguros. ¿Alguno le dice, me iba? Yo, me ofrecí. ¿Te ofreciste? Sí. ¿Cómo te llamas? Lola. Lola, ¿te irías a Ucrania? Sí. ¿Te irías dentro de Ucrania o te irías a la frontera a contar las historias de los refugiados? Bueno, tú eres de las mías. ¿Alguien más ha pensado que sería una buena oportunidad para hacer periodismo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿tú qué te toca en las tripas para pensar en Ucrania? Pues estar ahí cubriendo lo más cercano posible al conflicto y lo más cercano a poder contarlo de ambas versiones, lo más neutral, ¿no? Dentro de... No es fácil ser objetivo, no es fácil. No es fácil ser objetivo en una guerra. En las guerras, habitualmente, pues, sabéis, hay dos bandos. ¿Pensáis que los periodistas estamos siendo objetivos en esta guerra? ¿Qué bando se está contando? Todo lo estamos contando desde el bando ucraniano, ¿no? ¿Alguien está contando el punto de vista ruso? Rusia, claro. Pero para las audiencias internacionales, ¿sabéis que han prohibido
RT y Sputnik, porque son medios de propaganda, ¿os parece que está bien que se prohíba? ¿Os parece que está bien? Yo, es una duda que tengo, ¿no? Algo que me planteo, porque siempre cuando he acudido a una guerra y he estado empotrada con las tropas de Estados Unidos en Irak y con los españoles en Afganistán o en Líbano, uno se plantea que, de hecho, la manera adecuada de cubrir una guerra es desplazar un equipo con un bando y otro equipo con otro bando, y buscar esa neutralidad, esa objetividad de la que hablaba Diego, para ofrecerle al espectador bueno, pues una versión lo más neutral posible y lo más cercana a los hechos posible. Pero ¿qué pasa en esta guerra? ¿Por qué no se está haciendo así? ¿Alguien se le ocurre por qué? Por la censura hacia los periodistas que trabajan en Rusia. Muchos han tenido que irse y otros no van a poder acceder. Exacto. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia. Gracias, Julia. Dime. Yo, sobre todo, creo que en Ucrania se está contando sobre todo la parte de Ucrania y no la de Rusia, porque son... Perdón. Que yo creo que se está contando la parte de más cercana a Rusia, porque quizás es a lo que más cerca estaríamos de ser aliados en caso de que hubiese un conflicto más grande. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván, has dado en el clavo. Nuestro punto de vista como país, porque nosotros, ¿de qué organización formamos parte? De la OTAN. De la OTAN, ¿no? De una organización de defensa militar que, en caso de que a Putin se le cruce el cable y ataque Polonia o otro país de la alianza, nos veríamos involucrados, ¿no? Pero tenemos, o sea, ¿es correcto? ¿Sería correcto? O sea, yo os planteo la pregunta. ¿Es correcto que los periodistas nos alineemos con los intereses de nuestro país? Eso en Estados Unidos lo llaman periodismo patriota. Cuando yo estuve en Irak, empotrada con las tropas de Estados Unidos, que fijaos, o sea, he estado en dictaduras, todas las que queráis, Corea del Norte, Irak, Irán, o sea, he sufrido todo tipo de regímenes autocráticos. Y sin embargo, con la mayor democracia del planeta, Estados Unidos, estando bajo el control, iba a decir yugo, pero bueno, estando bajo el paraguas del ejército americano, sufrí la mayor censura que he vivido con ninguna organización, ¿no? Porque cada día grabábamos con el ejército, nos dejaban grabar en todo tipo de misiones, empotrados con los Rangers, misiones de combate, etcétera, pero cada noche me decía un oficial puertorriqueño que me acompañaba: Pilarcita, vamos a ver los materiales que usted ha grabado y tal, y los borraba. Borraba si había habido un ataque que no les convenía, si había habido, ¿sabes?, cualquier imagen que de alguna manera debilitara la posición de Estados Unidos. Yo llevaba en ese viaje un chaleco antibalas muy grande, porque esa es otra. Ahora ya, y antes os ha comentado Sonia que yo trabajo también en Reporteros Sin Fronteras, donde prestamos chalecos antibalas y cascos. Cuando suelo venir a este tipo de conferencias me gusta traer uno para, bueno, pues para que lo veáis, para que veáis lo que pesa, lo que cuesta correr con un chaleco antibalas, y en esta ocasión pues no he podido porque los tenemos todos distribuidos entre colegas, compañeros, algunos muy jóvenes como vosotros que os iríais a Ucrania, y nos hemos quedado sin existencias en Reporteros, pero... ahora tenemos chalecos que están más adaptados al cuerpo de las mujeres, pero en aquel viaje yo llevaba un chaleco enorme que me quedaba por aquí, con el que era muy, muy difícil correr,
y en una guerra, en un conflicto, está bien que tengas cierta movilidad y que puedas correr para en un momento dado pues escapar, tirarte al suelo, salir del atolladero, ¿no? Y este oficial, que era mi comisario político, el que me controlaba, ¿no?, el que me borraba el material, el que me decía lo que podía grabar y lo que no, si había un ataque contra la base, pues evidentemente borraba todas las imágenes. Pero bueno, tú cuando vas con un bando tienes que aceptar las condiciones. Yo me podía rebelar y decirle, en nombre de la libertad de expresión, y me dijera, vale, bonita, has firmado un compromiso que te somete a lo que yo mande, que es que si las imágenes hay que borrarlas porque no nos convienen, hay que borrarlas y se acabó. Y yo iba con ese chaleco que me quedaba enorme y que era súper incómodo, y todo el rato los militares americanos me decían, oye, te prestamos un chaleco nuestro, ¿no?, un chaleco militar de mujer, que son más cortos, más ajustados, que se adaptan al pecho, una cosa mucho más cómoda. Y a ver si a alguien se le ocurre por qué yo no acepté ese chaleco más cómodo y me quedé con el mío cutre gigante que no me dejaba correr. ¿A alguien se le ocurre? ¿Para que no se te identifique? Exacto, exacto. Para que no se me identifique. Porque estar empotrado te coloca bajo el paraguas de ese bando, de ese ejército, pero un periodista no es un militar. Un periodista no es un activista, un periodista no forma parte del ejército. El concepto este de empotrado, o sea, el periodista que va con una unidad y que hace todo lo que hace esa unidad, yo para poder empotrarme con ellos me tuve que pasar una semana en Kuwait haciendo entrenamiento, porque si tú vas en un vehículo blindado y hay un ataque con un explosivo improvisado, con una bomba, con una mina, con lo que sea, ahí va, hay 6-7 personas dentro del vehículo y tú tienes que saber cómo actuar para no poner en peligro a los demás, para tal. Pero por mucho que te empotres con ellos, tú no eres un militar. Y de hecho, si te pones un chaleco de militar, ya estás convirtiéndote en objetivo. Es verdad que los periodistas, por desgracia, desde hace ya bastantes años, y lo estamos viendo ahora en Ucrania, donde sabéis que han asesinado ya a 6 periodistas, han herido a 9, han secuestrado y detenido a varios también. Hace ya tiempo que los periodistas se han convertido en objetivo en la guerra. O sea, no es que me pille una bomba porque soy un civil y como civil me ocurre, bueno, pues mala suerte, te vas a una guerra, te puede pillar una bomba. No, no, es que te ataco y te asesino porque eres periodista. Vosotros sabéis, lo habréis visto en las películas, que siempre se ponía press, ¿no?, y en el chaleco. Bueno, y ahora los compañeros llevan la palabra press, y poníamos, pues a lo mejor con cinta de esta americana o cinta blanca, TV o press en los coches, ¿sabes?, para identificarte. Esto ahora en Ucrania, con los ataques deliberados contra periodistas, lo que se ha demostrado es que te conviertes en objetivo, que casi pasa desapercibido. O sea, nunca se sabe qué es lo mejor, ¿no?, si es ponerte en la diana o es protegerte. Pero bueno, cualquier ataque contra la prensa en zona de guerra es un crimen de guerra. Un crimen de guerra, porque los periodistas estamos protegidos. Si no hay protección y libertad para contar lo que pasa de manera independiente, de manera neutral, sin el yugo de un bando o de otro, la población no puede estar informada, ni la población que padece ese conflicto, las víctimas directas, ni la opinión pública, ni la opinión pública internacional, ¿no? Con lo cual, eso, bueno, pues lo estamos denunciando ahora mucho desde Reporteros Sin Fronteras, que hay que cuidar a los periodistas, y hay que cuidarles porque son nuestros ojos y nuestra voz. ¿Alguien sabe? Bueno, ya esto sería de super matrícula de honor, como alguien sepa lo que es este cuadro que os he puesto aquí.
Fijaos, aunque parezca un poco rollo y un poco antiguo, a ver si alguien ve un detalle, un detallito, acercaos si queréis. ¿Qué pone por ahí, chicos? Diego, tú que estás en primera línea y llevas las gafas, como yo. ¿Qué pone? Pone, yo lo vi. Tipo abajo. ¿Qué pone? Yo lo vi. Dímelo con voz televisiva. Yo lo... Quítate la mascarilla, venga. Dímelo con una locución ensordecedora. Ay. Yo lo vi. Es que es una fase tan corta. Es corta. Yo lo vi. Muchas gracias. ¿Qué pone ahí? Bueno. Yo lo vi. O sea, yo lo vi. Yo lo vi. Iván. Yo lo vi. Yo lo vi. Tu compi. Yo lo vi. Yo lo vi. Más cañero. Yo lo vi. Olé. Chicas, por aquí. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Alguien me lo puede decir desde allá? Sin micro ni nada. Yo lo vi. ¿Y por ahí? Yo lo vi. Olé. ¿Y por ahí? Voces, que somos periodistas, algunos trabajan en la radio, ¿no? Y en la tele. Dale. ¿Tú? Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Es el desastre 44 de Goya. Yo lo vi. Me flipa este cuadro porque... O sea, representa las tripas del periodismo, las tripas del corresponsal, del enviado especial, el que va a los sitios y lo ve. Y no hay Twitter ni Instagram que sustituya al testigo ocular. Y ese es nuestro curro, ese es el valor auténtico de nuestro trabajo. Yo lo vi. El que está ahí viéndolo y contándolo lo hace con la credibilidad y la fiabilidad de la verdad, y lo hace con un criterio periodístico, no lo hace con un criterio de tuitero de turno. O sea, luego podremos tuitear, podremos tiktokear o lo que quieras, pero estar en el sitio y verlo, yo lo vi. Desastre 44. Un episodio de guerra, de conflicto en nuestro país, que nuestro pintor zaragozano se convierte en periodista o se convierte en reportero para apuntar debajo del cuadro ese "yo lo vi". Ojo, no es que me lo haya imaginado, no es que lo haya... proyectado. No, es que yo lo vi. Y eso es el corazón de nuestro trabajo, o debería serlo, desde luego, como reporteros internacionales o como enviados especiales a esos lugares, ¿no? Se dirime entre la vida y la muerte de las personas, ¿no? Los de Internacional nos pasa que cuando viajamos, cuando hacemos una cobertura, yo normalmente estoy en la redacción. Os iba a decir muerta del asco, no. Pero en la redacción. O sea, estoy en la redacción, con imágenes que llegan, tal. Y cuando pasa algo, dices, coño, me mandará, me iré, me tocará a mí, me iré a este sitio. Cuando llega ese momento, es tu momento de ir
a ser testigo ocular de lo que sucede, a contarlo, ¿no? Y normalmente cuando nos mandan fuera a un periodista de internacional es porque ha pasado algo muy gordo, o sea, un breaking news. ¿Sabéis lo que es un breaking news? ¿Eh? ¿Qué es un breaking news? ¿Eh? La última hora. ¿Cómo te llamas tú? Yadelson. Última hora, el breaking news. Es, me lo quitan de las manos, es lo gordo. Y cuando eso sucede es cuando mandan a un equipo de televisión, en este caso. ¿Sabéis cómo se conforma un equipo de periodistas de televisión, de los que mandan por ahí a los conflictos? ¿Qué os imagináis? ¿Quiénes somos los que formamos parte del equipo? El equipo NG, o sea, el cámara, el redactor, el reportero. El fixer, muy bien, aquí veo nivel, ¿eh? El fixer y... A ver, es que normalmente cuando vas a un sitio así, cuanto menos gente pueda ir mejor, ¿no? Entonces... ¿Cuanto menos gente pueda ir mejor? ¿Por qué? El mismo equipo. Hombre, yo te digo, no cuanta menos mejor... Al contrario, yo cuantos más mejor, no cuanto menos. O sea, yo personalmente porque vas más cuidado. Pero bueno, en realidad los que siempre viajamos somos el periodista, el cámara, el productor, somos los que vamos desde España, y luego el fixer que mencionaba vuestra compañera, que es una figura fundamental en el reporterismo internacional y en el reporterismo de conflicto. El fixer es normalmente un periodista local, alguien del país, que conoce perfectamente de qué va la vaina, o sea, dónde te puedes mover, dónde no te puedes mover, dónde puedes conseguir un coche, dónde te puedes jugar la vida, dónde te pueden pegar un tiro. Es un poco tus ojos y tu voz en el lugar, dependiendo de dónde estés. Normalmente, aquí, ¿qué idiomas habláis? Español, con el español es un gran idioma, con el que llegamos muy lejos para determinados lugares. ¿Qué más idiomas habláis? Valenciano, bueno, el valenciano para internacional, menos. Inglés, por supuesto, inglés. Francés por aquí. ¿Alguien, algún idioma más? Italiano, muy bien. ¿No? Bueno, español, inglés, nos apañamos. Con español, inglés y un poco que se chapurre de francés y de italiano, vamos tirando por el mundo. Bueno, al final te comunicas de la manera que sea. Quien quiere comunicarse, se comunica y se entiende, aunque no hable ningún idioma, o sea, no digo el periodista, pero que en algunos lugares te encuentras con personas que no hablan ningún idioma que tú hables, que no hablan inglés, que no hablan francés, que no hablan alemán, que no hablan ningún idioma que tú conozcas, y te tienes que entender. En cualquier caso, en esos lugares donde, pues imaginaos, ahora mismo los colegas que están en Ucrania, o en Corea del Norte, o en Irán, que se habla farsi, normalmente tenemos que tirar de ese fixer, que es también un traductor, alguien local que controla muy bien cuáles son las dinámicas del país. Tú llegas de paracaidista a un lugar, aterrizas allí, no sabes verdaderamente, o sea, tardas unos días en ubicarte, y el fixer es un poco tu brújula, esa persona que te orienta, y por supuesto que también, en el caso del idioma, pues sirve para traducir las entrevistas, para entrarle a la gente, ¿no?
tú llegas a un lugar donde, pues la gente a veces es muy desconfiada y es natural, ¿no? Está en una situación de hostigamiento, de conflicto, de miedo, ¿no? Y de pronto llega uno allí con su micro, su cámara, a preguntarle por su sufrimiento y su dolor, ¿no? Y eso requiere, y es lo que os decía al principio, de ponerse en los zapatos del otro, requiere mucha empatía. O sea, nosotros, los de internacional, claro, en economía, en política, en otros asuntos, pues tratas, yo qué sé, con cuestiones más prosaicas, pero nosotros tratamos con material altamente sensible, con gente que ha sufrido pérdidas dramáticas, con gente que tiene, que está en peligro su propia vida, ¿no? O sea, con situaciones verdaderamente muy, muy, muy dolorosas. Y eso requiere una capacidad de escucha y de empatía por nuestra parte muy grande. O sea, requiere que cuidemos al máximo, a esa persona que pone delante de nuestro micro y de nuestra cámara, pues lo más delicado que tiene, que es su testimonio, ¿no? Y en esa tarea de aterrizaje intempestivo, ¿quién pensáis que es de los que os he dicho el jefe del equipo? ¿Quién es el jefe? ¿El productor, dicen por ahí? ¿Cómo te llamas? Hugo, el productor, ¿eres estadounidense? No. ¿No? Pues el productor es el jefe en el periodismo anglosajón. Pero aquí no. ¿Aquí quién es el jefe, chicos? El periodista. El periodista es el jefe del equipo. Esto a veces trae algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo cuando vas a lugares, algunos del Mediterráneo, donde, bueno, pues que al final sea una mujer la jefa del equipo, no mola tanto, ¿no? Yo hay determinados viajes a determinadas zonas del mundo, sobre todo Oriente Medio, que antes de viajar hago un proceso ZEM, ¿no? Y digo, Pilar, relájate. O sea, relájate porque te vas a estresar, entonces relájate. Porque claro, tú llegas, bueno, yo estoy casada, pero no estoy casada con mi cámara, pero cuando viajo a determinados lugares me caso con mi cámara o con mi productor, depende del que sea más mono en ese viaje. Y decimos que estamos casados porque en determinados lugares una mujer sola, sin su marido, ¿puedo decir palabrotas? ¿Sí? Es una puta, ¿no? Zorra esta, sola, no. Y entonces, bueno, pues una manera, yo voy muy al turrón, ¿no? A lo que me interesa, que es sacar adelante mi trabajo. Ya en otros momentos, el 8M, soy activista feminista, pero cuando estoy ahí yo voy a mi curro. Y entonces, si tengo que decir, sí, señor, no pasa nada, mi maridito, pues lo digo, no pasa nada porque estoy a mi trabajo, que es sacar adelante mis reportajes, ¿vale? Entonces, os decía que me suelo relajar los primeros días, porque claro, te tienes que acostumbrar a que en el equipo, o sea, si vamos a determinados países, yo ya, con que haya una mujer en el equipo, en este caso yo, basta. Suelo viajar con un cámara hombre y con un productor hombre, porque, bueno, si ya vamos dos mujeres, no, bueno, son como problemas añadidos, dependiendo de a qué zonas viajes. Tú eres la jefa del equipo, pero en determinados lugares no se te considera como tal. Y entonces, pues yo estoy haciendo una entrevista
y no me está mirando el entrevistado, no me está mirando a mí, está mirando a mi compañero Jesús, que es un señor con mucha pinta de señor, y el entrevistado le mira a mí, ¿no? Y yo los primeros días siempre estoy ahí en mi focaliza, no te enfades, que ya está. Bueno, ya cuando llevo 3 o 4 días y ya les digo, oye, que la jefa soy yo, que me mires a mí, sobre todo también porque luego el tiro de cámara, sabéis, os lo habrán enseñado, ¿no? Que el entrevistado tiene que mirar al entrevistador, no puede estar mirando a cámara porque luego no funciona la mirada, ¿no? Y bueno, pues te tienes que adaptar y tienes que templar tus gaitas y sostener tus caballos, como dicen los ingleses, para poder hacer tu trabajo, pues sacarlo adelante de la manera más razonable y minimizando problemas y minimizando riesgos. En estos días, en Ucrania, hemos visto cómo los periodistas, los muchos periodistas que hay en las zonas, ¿alguien se le ocurre así por hacer una porra? ¿Cuántos periodistas españoles diríais que hay en la zona, en Ucrania ahora mismo? Españoles, ¿eh? ¿Seguís alguno? ¿A quién? Erika Reija. Ah, Erika Reija, muy buena. La corresponsal de... Emilio Morenati. Qué bueno. ¿Quién lo ha dicho? Ah, Emilio Morenati. Mikel Ayestarán. Mikel Ayestarán de Vocento y de la ETV. Morenati, premio Pulitzer, gran fotógrafo de AP. Y Erika de Televisión Española, que ha tenido que salir de Moscú, de la corresponsal en Moscú. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún nombre más? Nuria de la Sexta. Nuria Garrido, de la Sexta, muy jovencita. Y Solma Caluso también, muy jovencita, y ambas freelance que trabajan con una productora y que bueno, y que tenían muy poca experiencia y lo están haciendo muy bien. Bueno, ¿jugáis a videojuegos? ¿Algún videojuego de estos de, cómo se llama, de mundo abierto? Minecraft, ¿qué más? ¿Eh? Fortnite, pero no, Fortnite no me vale. ¿Eh? Oye, ¿no jugáis a ningún videojuego? Grand Theft Auto, Grand Theft Auto. ¿Eh? Dime. Call of Duty, no. Hemos dicho Grand Theft Auto, Minecraft. El nuevo Pokémon de mundo abierto. Y Animal Crossing, ¿lo conocéis? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, pues os doy una primicia. Dentro de poco estamos preparando en Reporteros Sin Fronteras una... Esto es una primicia. No me estáis grabando, ¿no? Es broma. ¿Eh? ¿Perdona? Bueno, que estamos haciendo una campaña en Reporteros Sin Fronteras para poner el valor en valor, os digo porque lo veréis luego y diréis, pues esto es lo que nos contó Pilar. Una super campaña para poner en valor el trabajo de estos colegas, exactamente de todos los que habéis mencionado y otros cuantos más, para burlar la censura en Rusia. A través de los videojuegos. En Rusia están prohibidos los medios de comunicación independientes, pero no los videojuegos. Y vamos a crear avatares de estos periodistas, de todos los que habéis nombrado, están en nuestra lista, para que, insertándolos en los videojuegos, la gente desde Rusia y desde todo el mundo
pueda pinchar en ellos y llegar a informaciones libres informaciones que ahora mismo el Kremlin y Putin les están restringiendo, ¿no?, a la opinión pública rusa. ¿No os parece la caña? ¿Os parece guay o no? ¿O estoy yo emocionada así un poco artificialmente? ¿Y no crees que cuando se den cuenta de eso vetarán los videojuegos? Hombre, vetarán los insertos de estos avatares, sí, seguramente. Pero esto es también una batalla por la información y una batalla por tratar de vencer, ¿no?, los muros de la censura y del control, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que los gobiernos se han dado cuenta de que la batalla de la propaganda había que ganarla también. O sea, ya en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que si no se ganaba en el frente mediático, no había opción de victoria. Después Vietnam lo demostró de manera dramática. Por eso esa anécdota que os he contado del oficial borrando las imágenes, ¿no? Ya no iban a estar los periodistas por allí trabajando con libertad haciendo su trabajo. Porque bueno, en un momento de conflicto, controlar, censurar y reprimir las opiniones libres supone también dirigir de alguna manera la opinión pública, alimentar la moral en la retaguardia y cuidar que el mensaje no se desvía. Putin es un experto depredador de la libertad de prensa, no de ahora, de hace años, ¿no? Lleva muchos años entrenándose en machacar la libertad de expresión, ¿no? Bueno, en Rusia es muy típico que los periodistas se suiciden, o los suiciden mejor, ¿no? O sea, los suicidan, sorprendentemente se tiran por las ventanas, así como alguien les empuja, ¿no? Pero oficialmente se suicidan o, como Ana Politkovskaya, que fue asesinada, tiroteada el día del cumpleaños de Vladimir Putin en un ascensor cuando subía a su casa. Esta periodista trabajaba para el periódico Novela Gazeta, que es el de Dmitry Muratov, que fue premio Nobel de la Paz este año, que sabéis que se dio el premio Nobel a la libertad de prensa a Dmitry Muratov y a María Reza, una periodista filipina, y este Muratov, pues su medio es uno de los que ha censurado ahora Putin, lo tenía enfilado desde hacía muchísimo tiempo y de hecho habían asesinado a varios periodistas de ese medio, y ahora pues lo que ha hecho ha sido proscribir la verdad, ¿no? Sabéis que en Rusia está prohibido llamar a la guerra guerra y a la invasión invasión, solo se puede hablar de ofensiva militar. Kapuscinski decía que antes de que empiece una guerra, antes de que se pegue el primer tiro, se nota que va a empezar la guerra porque cambia el lenguaje en los periódicos, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo preparando ese terreno Putin, ¿no? Y ahora ya de manera despiadada, pues condenando a los periodistas que intentan mínimamente informar a su opinión pública, pues a entre 3 y 15 años de cárcel. ¿Visteis el otro día a la periodista que salió con el cartel? ¿Qué pasó? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Sí? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Sacó un cartel? Podían, o sea, desde el gobierno veían que podía pasar esas cosas.
Entonces, eso es un poco lo que ha hecho es el dueño de esa emisora, lo que es esa emisora, ¿no? Y ese canal sabía perfectamente que eso se iba a emitir y se hizo como para que la gente y la población vea que no todos los rusos estaban a favor de la guerra. Pero realmente eso no estaba grabado en directo. Pues la verdad es que no me das una noticia, no sabía eso, que no estaba grabado en directo. Lo que sí sé es que esta televisión es el Canal 2, que es una de las televisiones, la segunda más importante del país, que ven todos los rusos que están, que a los que les meten la propaganda en vena, y que ese acto de coraje y de valentía brutal fue inédito. O sea, que a ti que te están contando que tu ejército y que tu pueblo es un héroe por ir a desnazificar al país vecino, al que los rusos, Ucrania, consideran como parte de su alma, ¿no? El origen de Rusia lo ven en Kiev, en el Rus de Kiev, y siempre habían estado unidos, ¿no? hasta el año 91. Eso es lo que está transmitiendo todo el rato la propaganda rusa, ¿no? Que van a desnazificar y a liberarles de unos cuantos de unos nazis que les tienen oprimidos, y llevan años con ese mensaje y ese discurso. Por eso que aparezca esta mujer con un cartel de no a la guerra, nos están mintiendo. O sea, aparte del coraje personal, es como, o sea, para la opinión pública rusa es de cortocircuitar. ¿De what? ¿Qué está pasando? O sea, no es esto, ¿no? Lo que nos llevan contando tanto tiempo, no es esto lo que nos dice nuestro gobierno, en el que aparentemente o supuestamente confiamos. ¿Es verdad la afirmación de Putin de que quiere desnazificar Ucrania? ¿Qué opináis? ¿Es verdad o mentira? Venga, mojaros. Mentira. ¿Alguien piensa que es verdad? No es mentira, pero sí que es verdad que ha salido un grupo de militares nazis que supone que está defendiendo también a Ucrania. Ole. ¿Cómo te llamas? Joan. Ángel. ¿Y tú? Dani. Pues tiene razón Dani y tiene razón Ángel. Porque, como seguro que os habrán explicado ya vuestros profesores en alguna asignatura, cualquier mentira tiene que tener un fondito, algo de verdad. O sea, un gancho tiene que estar enganchado. Para que funcione de verdad, una buena trola tiene que tener algo de verdad. O sea, tiene que tener un vínculo real. Y el vínculo real es el que contaba Ángel. En Ucrania hay un batallón, el batallón Azov, que efectivamente es un neonazi, ultraderechista, bueno, un producto también muy típico de los países del Este. Yo he trabajado bastante el tema de la ultraderecha tienes equipos, grupos de estos neonazis en muchos países. Yo, vamos, lo he visto, los he grabado en Hungría, en Austria, en Alemania. O sea, que no es tan extraño que exista un grupo neonazi. ¿Qué ocurre? Que, claro, en un contexto de guerra y de conflicto, pero es un grupo que ahora, en contexto de conflicto, cuando empieza la guerra en 2014, ya se arma y se convierte en un grupo militar, pero es un grupo muy minoritario. No es representativo de Ucrania ni es representativo del ejército ucraniano en absoluto. De hecho, es una suerte de grupo paramilitar. Pero esa verdad le sirve a Putin para construir su mentira y para sonar creíble. No, es que yo muestro las imágenes o muestro las fotos del batallón Azov y parece que aquí todos los ucranianos son neonazis. Pero ¿cómo desmontaríais si fuerais, del gabinete de comunicación de Zelensky, que eso es así? ¿Cómo lo
¿Con qué datos? Bueno, yo no del gabinete de comunicación de Zelensky, periodistas independientes, ¿cómo podríamos desmontar esa afirmación de Putin? ¿Se os ocurre? ¿Perdón? Ver si tiene financiación pública ese batallón. Ver si tiene financiación pública. Es que en momentos de guerra tú te vas a unir a aunque sea al enemigo, ¿no? Para defender tu país. Cierto, cierto. Pero la afirmación de vamos a desnazificar Rusia, o sea, Ucrania. ¿Cómo la, o sea, pensad en qué elementos así como que están chupados para desmontar esa afirmación? ¿Genocidio? Un genocidio, sí, bueno, claro, sin ninguna duda es un genocidio. Pero ¿qué sabemos de Zelensky? ¿Qué era? ¿Qué era actor y qué era? Judío. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Judío. El Zelensky es judío. O sea, vamos a desnazificar a un país cuyo presidente y héroe nacional, que esa es otra victoria ucraniana de la narrativa mediática, que todos los medios de comunicación occidentales compramos y que está muy bien porque funciona. ¿Sabéis lo que nos pasa a los periodistas? Que nos encantan los héroes, nos encantan las historias que molan, y el Zelensky con la camiseta verde, que ese actor sabe manejarlo, lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero desde luego el hecho de que sea judío, como decía Miguel Ángel, es lo básico, ¿no?, para desmontar esa afirmación. En esa lucha de narrativas, en medio de la guerra, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando en general ante la opinión pública internacional? Ucrania, sin ninguna duda, ¿no? Porque tiene, pero ¿por qué? ¿Por qué va ganando? ¿Qué tiene? El apoyo mediático. ¿El apoyo mediático? ¿Qué tiene? ¿Cómo? Lo que vemos es todo de Ucrania. Claro, y la censura que tienen a Rusia, que te impide saber la otra opinión, ¿no? Claro. Porque parecen inferiores en cuanto a potencial. Parecen inferiores en cuanto a potencial. Nos unimos, o sea, nos solidarizamos, empatizamos con el más débil, ¿no? Pero ¿por qué, en teoría, qué es lo que nos... ¿Por qué nos ponemos al lado de Ucrania? ¿Cuál es? Las imágenes que estamos viendo de al final civiles y gente que está siendo bombardeada. Exacto. O sea, nos conmueven las violaciones de los derechos humanos. Y sobre todo y ante todo, ¿por qué se rige el mundo? ¿Qué es lo que nos hace no matarnos? O cualquiera de nosotros, de vosotros, o no pensábamos, antes lo veníamos hablando en el coche, yo he vivido guerras en lugares remotos, o sea, lejanos, ¿no? Donde dices, bueno, es normal que tal, que... No, esto es aquí al lado, o sea, 2 días en autobús, ¿no? Al lado de nuestra casa. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos seguros a los países? ¿Qué es lo que nos protege, supuestamente? La alianza con la OTAN. La alianza con la OTAN, pero más... La alianza con la OTAN, pero vete un poco más allá. ¿El qué nos protege? O sea, más allá de lo militar, ¿qué nos protege? ¿Qué supone, qué significa la Unión Europea? ¿Qué significan las organizaciones? La unión entre todos. La unión... ¿Pero qué significa? Significa que nos van a ayudar porque lo que nos une, ¿qué son? Valores. Unos valores, unos ideales y sobre todo unos principios de derecho, el derecho internacional. El derecho internacional
el más básico de me lo aprendí en primero de carrera es el derecho internacional. Dice, un país no invade otro que no le ha hecho nada, si no ha existido una agresión previa. Eso nos protege. O sea, ese es como nuestro cinturón de seguridad, el derecho internacional. Nadie invade a otro si no ha habido una agresión. Y eso es sagrado. ¿Qué ha pasado muchas veces en la sociedad internacional? La sociedad internacional, yo os lo voy a explicar así, a ver qué es. ¿Cuánto hace que estabais en el colegio? Aquí no hay patio, ¿no? Aquí no hay patio. ¿Cuánto hace que estabais en el colegio? ¿Cuántos años tenéis? 19, 20, bueno, tampoco hace. ¿Os acordáis de lo que es un patio, ¿no? De colegio. ¿Eh? Lo tenéis fresco, ¿no? Tampoco hace tanto. ¿Qué pasa en el patio del colegio? ¿Qué tipo de peña hay en el patio de un colegio? ¿Qué tipo de gente hay? Pensad en un colegio, en el instituto o en el colegio. ¿Qué hay? ¿Grupos de qué tipo? ¿Eh? ¿Distintas edades? ¿Qué? Personalidades distintas, pero qué, pensad en roles, ¿qué hay? Están los guays, ¿no? ¿No? En el patio, la gente, los guays. Está el matón, ¿no? El matoncillo. Están los que juegan al fútbol, que son los guays. A veces está mezclado. A veces, si juegan bien, también hay pringados, ¿no? Entre los que juegan al fútbol. Están los ahí no sé cómo hace la metáfora, pero están los que sufren acoso, los que sufren mobbing, ¿no? O sea, los que les machacan el matón y los que acompañan al matón, porque también hay quienes van ahí de palmeros con el matón, ¿verdad? Bueno, pues la sociedad internacional es en ocasiones un poco así. En esta historia, ¿quién sería el matón del colegio? Uy, Estados Unidos. Oh. Ha sido matón muchas veces, pero en esta ocasión, Rusia, el Kremlin. Bueno, no Rusia, seamos precisos. Putin, ¿no? Putin. El matón es Putin. ¿Quién es el palmero, el que va con Putin ahí de acompañamiento? Bielorrusia, fundamentalmente Bielorrusia. China está de sí, pero no. O sea, entro, pero intento ahí quedarme. O sea, trato de mediar de no, yo soy neutral, aunque en realidad soy amiguito tuyo, pero bueno. ¿Quiénes serían los buenecitos del patio, los que nunca le hacen nada malo a nadie? ¿Eh? Europa, la Unión Europea, estos serían los buenecitos, ¿no? Pero que los buenecitos también, por inacción, por no hacer, a veces dejan que se perpetren las peores injusticias, ¿no? O sea, también puede uno, por ser muy buenecito, acabar siendo muy capullo, ¿no? Qué mal hablo, perdón. ¿Quién serían los acosados? ¿Quiénes serían los que sufren mobbing? Ucrania, ¿no? Ucrania. Pues la sociedad internacional a veces se relaciona, o sea, los distintos actores del patio del colegio o se relacionan para cooperar o se relacionan para enfrentarse en dinámicas de cooperación o de conflicto. Lo mismo que pasa, nos unimos para jugar juntos al fútbol, aunque haya algunos que son Messi y otros que son unos paquetes, y en ocasiones nos enfrentamos.
nos enfrentamos. Y esas dinámicas y esa forma de relacionarse, a veces alguien rompe la baraja de una manera pues muy brutal y despiadada. Bueno, voy a... ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Sí, Pilar, vale. Mira, ha pasado una hora exactamente, ha sido desde luego que un tiempo fantástico el que hemos compartido contigo y desde luego que hemos aprendido muchísimo de Perdonar. Lo que es la cobertura y la información en directo de los conflictos y sobre todo este que ahora mismo ocupa la agenda internacional como es el de Ucrania. El streaming terminamos aquí en la retransmisión, ¿sí? Pero seguimos en el aula con los alumnos. Muy es bien. Simplemente un paréntesis para, desde luego, que desde Casa Mediterráneo agradecer tu intervención hoy aquí en este ciclo de Periodistas y el Mediterráneo, organizado, como no, con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el grado de periodismo, con el que mes a mes organizamos este ciclo, se organiza este ciclo aquí en Arzabares para los alumnos y las alumnas de periodismo. Gracias, Pilar, por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer también. Saludamos a los que nos han estado viendo por streaming y desde luego que les esperamos en nuevas ediciones de Periodistas del Mediterráneo aquí en el edificio Zavares de la Universidad Miguel Hernández de Elche.